llamó un día por la mañanita. Le pregunté qué sucede, me dijo: te solicitan, afuera te está esperando una vieja delgadita. Sorprendido me paré, extrañando la visita. Ahí salí, la saludé, y era la señora Anita, la mamá de una muchacha que conocí en Santa Rita. Me dijo en lo que me vio: más brava que tigre en pica, a usted le gusta castrar cormena en rama bajita, y por castrar un matajey lo picarán las avispas. Haciéndome el inocente, le respondí en voz bajita: no sé de qué me está hablando, explíquese desde ahorita, aunque yo sí conocía el problema y la viejita. Me respondió la doñita: ¿por qué no ha vuelto a llevar serenata a mi casita? Y sonriendo le contesté: ahora no tengo artista. No seas tan inventador y dime la verdadita, que eres un buen cazador, y en donde clavas la vista enseguida cae la bala y es muerto el que no te quita. A mí no me engaña nadie, yo sé que a mi muchachita tú me le hiciste un gran daño, porque vive calladita, y habrá que comprar pañales porque está caderoncita. Aquí termina la historia de la suegra Santa Rita. A pesar que me enredaron, la maña no se me quita. A mí sí me dan, yo como, así no sea carne frita.